Lehen egunetik, emakume eta gizonen berdintasuna gure agendan dago, gure egutegian dago, gure lehentasuna da. Gobernu programak berdintasunerako hainbat helburu jasotzen ditu, eta gure gobernuaren plan estrategikoen artean berdintasunerako plana dago. Argi daukagu berdintasunaren alde lan egitea positiboa dela. Alde batetik, giza eskubideak sustatzen ditugu. Bestetik, gure herriaren garapena, berrikuntza eta aberastasuna areagotzeko oinarri bat eraikitzen ari gara. Izan ere, berdintasunaren aldeko apustu irmoa egiten duen eta egiten duten herriek, garapenaren eta bikaintasunaren aldeko apustua egiten ari dira. Hemos logrado el quinto puesto comparativamente en el índice de igualdad de género europeo, por detrás de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, y por delante comparativamente de 24 estados de la Unión. Este logro no nos puede llevar a la autocomplacencia. Debe convertirse en un aliciente para seguir trabajando por la igualdad. De hecho, a pesar de los avances y de que nuestras políticas son un referente para otras instituciones, el índice se sitúa aún en los 58,5 puntos. Esto demuestra que incluso los países más avanzados se encuentran a medio camino de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. Estamos a medio camino. Sigue estando lejos el objetivo de la igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y hombres en todas las esferas de nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo. También he de decir que estamos comprometidos. El camino es ya más corto y sin retorno. Nuestro paso es firme. Queremos que la igualdad normativa se traduzca en igualdad real y efectiva. Por tanto, tal y como recoge nuestro programa de gobierno, el objetivo es ambicioso y difícil. Es aspirar al cuarto puesto comparativo en el índice europeo de igualdad. Es avanzar. Gure herriak aurrean erronka handia du. Une honetan, Euskadi, esan bezala, bosgarren postuan dago Europa mailako genero berdintasunaren indizean, Suedia, Finlandia, Danimarka eta Herbereen atzetik. Ez da nahikoa, eta indize hau hobetzen jarraitu behar dugu. Jakin badakigu, sexuen arteko berdintasunean aurreratuenak diren herriak ere emakume eta gizonen arteko berdintasun erreala lortzeko erdibidean daudela oraindik. Badakigu beraz, erdibidean gaudela. Aurrera egiten jarraitu behar dugu eta gure urrengo erronka bosgarren postutik laugarren postura heltzea izango da. Ez da erraza, baina gure jomuga da, helburu hau gobernu programan jasota dugu eta guztion helburua da beraz. Nuestro compromiso con la igualdad es un compromiso con la excelencia. Quiero poner en valor la mención a la autoexigencia. Autoexigencia mostrada por las políticas públicas de igualdad con la autoevaluación y la mejora continua. La evaluación de la ley para la igualdad de mujeres y hombres es un ejemplo de exigencia. Una exigencia aplicada también a otros proyectos como la autoevaluación para la mejora en los servicios a las mujeres víctimas de violencia. Es necesario evaluar para mejorar. Evaluar para conocer de primera mano los efectos de las políticas públicas y poder corregir, poder afinar. Evaluar para dar voz a la ciudadanía y fomentar la participación social. La evaluación es, en nuestro modelo, una herramienta de participación y transparencia, un instrumento al servicio del buen gobierno. El séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres 2018-2021, en proceso de elaboración, es uno de los 15 planes estratégicos de nuestro gobierno. Nuestro programa adquiere compromisos como impulsar la igualdad en el ámbito laboral, erradicar la violencia contra las mujeres o impulsar la igualdad como pilar fundamental del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible integra la igualdad. Nuestras políticas están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 fijados por Naciones Unidas. Debemos recordar que el objetivo número 5 es la igualdad de mujeres y hombres. Este objetivo nos recuerda que poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas es un derecho humano básico
y tiene, además, un efecto multiplicador en todas las áreas de desarrollo. Hoy conocemos los resultados de la evaluación de una ley que supuso un antes y un después en las políticas de igualdad de nuestro país, una ley cuya implementación ha sido premiada por Naciones Unidas. Esta evaluación, tal y como ha adelantado la directora general de Emakunde, ha puesto de manifiesto que la Ley para la Igualdad ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz, y que continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad. Pero la evaluación nos dice algo más. La ley ha impulsado la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad. Esta mayor conciencia social ha traído consigo que exista un alto nivel de exigencia en relación a las políticas de las instituciones en materia de igualdad. La sociedad es exigente y debemos ser capaces de dar respuesta positiva a esta demanda. El camino es transversal, esto es, aplicar el enfoque de género en todas las actividades y procesos de las administraciones públicas. Solo así lograremos nuestro objetivo, que la igualdad sea una política de país y que este país se convierta en modelo de igualdad. Guztion konpromisoa den ideia honekin bukatuko dut. Berdintasuna, herri politika bat behar du izan, eta honen bidez, Euskadi eredugarria izan behar da berdintasunaren arloan. Eskerrik asko denoi egindako lanagatik, eta jarrai dezagun elkarrekin, auzolanean, berdintasunaren bidean aurrera egiten. Berdintasuna, etengabeko jomuga da, eta izan behar da. Eskerrik asko. Eta egun honi izan.